Imatges d'una de les cites que viurem este cap de setmana a Fira València. Intimada arriba a la 7ª edició de Biocultura, una cita que s'ha convertit en tot un referent nacional en temes de productes ecològics de totes les àrees. No vos perdeu esta nova edició en la que trobareu de tot el que necessiteu si teniu aquesta inquietud, aquesta forma bio d'entendre el món. Avui tenim a dos dels protagonistes d'esta cita de cap de setmana, Pedro Burruezo, que, bueno, guionista, voz, percusión, un poco el creador de, bueno, de Intimad, junto a más compañeros. Junto con otros compañeros, exactamente, de esta pieza que se va a representar en Biocultura Valencia y que es una obra que une danza, música y poesía y que nos explica la historia de Intimad, que fue reina de Sevilla en Al-Ándalus, y que es también una historia que nos habla un poco también de nuestro pasado, ¿no? Bueno, una obra de la que vamos a hablar a lo largo de esta entrevista, una obra elegante, cargada de sensualidad, de visualidad. Enseguida vamos a hablar largo y tendido de Intimad, pero también queremos hablar con Ángeles Parra, que es directora de Biocultura, para saber qué nos espera. Desde hoy mismo ya está en marcha una nueva edición de Biocultura. Bueno, se está apostando fuerte, ¿no?, por el sector ecológico aquí en la Comunidad Valenciana. Sí, efectivamente, hemos empezado esta mañana, toda la mañana llena de público. Eso que es muy buena señal, porque significa que cada vez hay más personas que se preocupan por lo que consumen y quieren aprender a ser consumidores responsables, no solamente con la propia salud, sino también con la salud del medio ambiente. Así que encantadísimos de estar una vez más en Valencia, en esta 7ª edición de Biocultura. ¿Podemos decir que el mundo bio vive un momento dulce? Muy dulce, la verdad es que sí, pero también hay que decir que llevamos casi 40 años sembrando, empezamos a recoger esos frutos y hay que decir que es un momento dulce por muchas razones. Es un momento dulce porque cada vez hay más empresas que apuestan por crear empresas ecológicas. Por otro lado, es un momento dulce porque el consumidor está despertando y sabe que depende de él en gran parte qué ocurra a nuestro alrededor en sus hábitos de consumo, con qué se alimenta. Y también es un momento dulce porque hay muchas grandes emprendedores que han puesto la mirada en el sector ecológico y que han decidido también sumarse a esta iniciativa, que es una iniciativa y un proyecto de futuro. Enseguida vamos a hablar del programa preparado para estos 3 días. Volvemos a Intimad. Pedro, ¿qué día lo vamos a tener en escena? Mañana sábado a las 18:30 en el Salón de Actos. Y te quería comentar una cosa que tiene que ver con el hecho de que esta obra esté dentro de Biocultura, ¿no? Por un lado, porque Biocultura es representa no solo la alimentación, sino todo el mundo, también la cultura, ¿no? Una cultura que te haga pensar, que te haga reflexionar, ¿no? Y por otro lado, porque el lema de este año de la feria es darle un giro a tu vida, ¿no? O sea, cambia ya, ¿no? Cambia de chip hacia un mundo más ecológico, más consciente, y el giro de los derviches, ¿no? Que buscan el eje con lo sagrado, es uno de los protagonistas de la obra, ¿no? Ese giro casi hipnotizador. Exactamente. Que estamos viendo. Exactamente. Bueno, ¿de qué manera nos hará reflexionar, pensar esta obra? Pues, como he dicho antes, es una obra en la que la danza de las bailarinas de la compañía Un Sol Tras tiene un papel protagonista, pero también la música que ponemos en directo y la poesía conforman este todo que nos habla de una mujer medieval que se saltó todos los tópicos de mujer musulmana, mujer medieval, es decir, era una mujer que pasó de esclava a ser reina, pero que además apostó por la poesía, por la belleza. También nos habla un poco de ese Al-Ándalus que fue el renacimiento en Europa antes de que llegara a Europa, ¿no? Bueno, 100% recomendable. ¿A partir de qué hora comenzará? A las 18:30. A las 18:30 y podrá ser disfrutada por todas las personas que se acerquen que a Biocultura mañana. ¿Ya habéis podido hacer ensayos en el sitio? Sí, bueno, concreto. Esta obra ya ha paseado por media España. No, me refiero allí, en Feria no, Valencia. No, todavía no. La compañía llega mañana. Muy bien, bueno, pues estaremos atentos. Volvemos, Ángeles, a Biocultura, a todo lo que es la parte de los stands. ¿Qué habéis preparado? ¿Qué productos vamos a encontrar?
Hemos preparado infinidad de cosas. La verdad es que, además de esas 200 empresas expositoras, que hay que resaltar que este año hay mucha presencia de empresas valencianas en el sector de alimentación. Concretamente, el 40% de las empresas de alimentación ecológica son de la Comunidad Valenciana, con lo cual estamos contentísimos de que apuesten también por estar presentes en este escaparate que es Biocultura. Biocultura lleva 7 años en Valencia, pero es una feria que tiene un recorrido de 33 años. Ya, y que se celebra también en Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao y Coruña. Así es que es una feria con mucho reconocimiento nacional y también internacional. Hemos preparado muchas cuestiones relacionadas sobre todo con la gastronomía, aprovechando de la capitalidad mundial que tiene este año Valencia, de la alimentación sostenible, que más sostenible que el alimento ecológico. Por tanto, hemos preparado muchas actividades dedicadas a ese tema, un show cooking en el que van a desfilar cada hora chefs diferentes haciendo propuestas gastronómicas nuevas, también tradicionales, pero con esa base de que es alimento ecológico, una zona exterior con música en directo también y con una zona de food trucks que, con una oferta también exclusivamente ecológica. Y luego hemos apuntado hacia sectores emergentes que en Biocultura empiezan a tener mucha importancia porque cada vez tienen más demanda, que es la cosmética ecológica certificada y todo lo que es la moda sostenible. Muchos talleres también, prácticamente todo el día con talleres muy interesantes que tienen que ver con cosmética, pero también con alimentación, incluso con alimentación relacionada con enfermedades, que pueden interesar a todo el mundo, ¿no? Sí, sí, a ver, una vez estás en Biocultura tienes acceso gratuito a todas las actividades que son cerca de 250 en estos tres días. En tres días, súper concentrado, 7 salas de actividades permanentemente funcionando. Hay que resaltar que hay una parte hoy viernes para lo que es el sector más profesional, con jornadas dedicadas a los profesionales, y que durante el fin de semana mayoritariamente son actividades dedicadas al público general de todos estos sectores. Hay actividades dedicadas al tema de la alimentación, de la cosmética, como decías, talleres para aprender a incluso hacer reciclaje de nuestra propia ropa y volverla a poner en uso, y sobre todo también hay una zona a la que le damos mucha importancia, que es el Festival Mamaterra. Animamos mucho a que os vengáis en familia. Claro, que los peques también nos acompañen. Claro, claro que sí, porque hemos preparado una feria para los pequeños, que es el Festival Mamaterra, con talleres de huerto, de reciclaje, de cocina, en fin, que con algún espectáculo también, que se lo pasan pero que muy bien, y aprenden sobre todo algo que es muy importante, que es educar en la sostenibilidad. Porque el mundo ecológico es mucho más que consumir productos eco, o sea, es una forma de entender el día a día, el todo, ¿no? Es una forma de entender la vida. Hasta hace poco, digamos que en España, al menos, digamos que han funcionado, por ejemplo, la cultura, la ecología, como mundos separados, diferentes, ¿no? Pero diferentes. Esto ya toca su fin, porque el mundo tiene que ser ecológico o no habrá futuro, ¿no? Entonces ya cada vez más pues hay gente de la cultura que está promoviendo con sus actos y con sus entrevistas, en fin, que están en el sector ecológico, y de gente del cine, de la música, de todos, ¿no? Y por eso también es muy bonito que Biocultura incluya una programación cultural, pero también para las familias, porque es muy bueno que los niños se eduquen ya en un mundo ecológico, ¿no? Claro. ¿No? Y que eso no sea solo una cosa que se aprende en las escuelas o no sé, sino que se vive en la casa, ¿no? O que está reservado solo a un pequeño porcentaje de la ciudadanía. El mundo eco nos abraza a todos. ¿Dónde podemos conseguir las entradas, Ángeles, y cuál es el precio? Sí, a ver, estamos en Fira Valencia, en la Fira de Mostras. El precio es un precio muy popular, son 4 euros, y te da acceso a todo, como hemos dicho, a todas las actividades, a visitar los stands, a conocer personalmente también a todos esos productores que están detrás de cada proyecto, un poco volver también a humanizar el consumo, ¿no? No ir a un supermercado y que todo es anónimo, ¿no? Hay gente detrás de lo que estás produciendo, y es una forma también de dignificar el trabajo de los productores, ¿no? Muy, muy importante esto que estás diciendo, porque tú vas a Biocultura y te atiende la persona que está en el stand, te explica, te asesora. Muchas veces vamos perdidos, sobre todo lo que nos estamos iniciando en este mundo, y ese contacto, ese tú a tú, se da en Biocultura. Exactamente, se da, y aparte de lo que es la certificación de producto ecológico, que eso es un sello oficialmente reconocido,
tienes la confianza de la persona que lo está produciendo, ¿no? Y eso es muy importante, recuperar ese valor humano. Y la entrada, pues eso, son 4 euros, se compra allí mismo en la feria, a los pequeños hasta 6 años es entrada gratuita, luego hay un montón de descuentos para gente que está en paro, familias numerosas, niños hasta 12 años, en fin, que muy bien de precio, pero yo lo que siempre me gusta resaltar es que se preparen la visita, a todos aquellos que nos estén escuchando y que decidan venirse, que se preparen la visita, porque esas 250 actividades que se están desarrollando son interesantísimas y vale la pena pues venirse en familia, con amigos, uno se va a una conferencia, el otro a un taller y luego se comparte, ¿no? Incluso, Ángeles, tenemos la posibilidad de sacarnos un pase por si queremos ir varios días. Se pueden ir los 3 días con un pase que sale todavía más económico. La intención es que sea asequible a todos y que esta cultura de la vida sea popular. Bueno, yo os animo a que os adentréis en la página de Biocultura, donde se explica, además con todo detalle, horarios, contenidos. No sé si habéis hecho valoración más o menos de los visitantes que esperáis este año, Ángeles. Bueno, esperamos muchísimos. La última ocasión que se celebró Biocultura en Valencia, que fue hace 2 años, tuvimos cerca de 14.000, así es que pongamos el listón alto y vayamos a ver si conseguimos que, con la ayuda de todos también, pues que se acerquen 17 o 18.000 personas, sería un éxito y sería también un buen augurio pensar que cada vez somos más los que nos apuntamos a las filas de la ecología y hacia un mundo mejor. Pedro, recordamos la cita de Intimad, será mañana. Sí, sí. Mañana dentro de Biocultura, sábado a las 18:30 en el Salón de Actos de Fira Valencia. Un espectáculo elegante, precioso, del que hemos estado viendo toda la semana imágenes, esas imágenes hipnóticas de las que hablábamos. Mucha suerte, que vaya todo muy bien. Gracias a los dos por estar aquí. Gracias. Nosotros en Sacomiadem, Guía, música de Santero y los muchachos. Este dissabte el grupo oferirá un concert gratuito a la plaza exterior del parc, al costat del Bioparc Café. Bona música y inmillorable entorn amb Santero i Leiva. Diguem adeu, ja saben que estan i tenen més informació amb Gustavo Clemente en Última Pàgina. I ara arriba en Els Esports amb Juanma Romero. Adeu, bon cap de setmana. 1, 2, 3. Con los mejores, con quien querer estar, crecer entre las calles, reír en más ciudades, esperando al vampiro, al último respiro, con vino para dos, champán. Horas bellas para nuestra historia, caramelo, sabor, gloria, que relame la memoria, hacer y deshacer antes del final. Barra la ala grande o secuestre el huracán. Aún quedan caminos, aún como un gato rebaña el plato, yo mis destinos. Aún pruebo otros labios sobre el